Una vez más, Alcázar de San Juan acogió un gran acontecimiento deportivo, en esta ocasión aprovechando la inauguración reciente del nuevo césped artificial que luce el Estadio Municipal Manuel Delgado Meco. El pasado sábado 19 de octubre se celebraba el noveno torneo regional que aúna a 28 equipos de la región en categoría alevín. En total, casi 400 niños que llenaron de ilusión y alegría los campos de fútbol del Manuel Delgado Meco de Alcázar de San Juan. A las 9 de la mañana, bien temprano y aún con fresco, el presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha y el concejal de deportes dieron el pistoletazo de salida de este torneo. Los equipos, con sus equipaciones en el campo principal, escucharon a estas autoridades dar unas palabras de ánimo para afrontar los partidos con deportividad e ilusión. Equipos que, aunque son muchos, no son todos los que desean participar en este torneo que ya se ha convertido en toda una referencia, habiendo muchas escuelas que se quedan fuera por motivos de tiempo y horario. Es el noveno torneo, ya son palabras mayores, ya va teniendo su importancia en lo que es la región, a los equipos les gusta participar. La verdad es que es una pena porque se quedan equipos fuera, ¿no? Nos gustaría poder acoger a todos aquellos que se quedan ahí, pero bueno, es que es muy difícil porque si no sería un torneo excesivamente largo o tendría que hacerse en un fin de semana, lo cual sería muy costoso para los equipos, entonces tratamos de que no sea así, ¿no? Es cierto que, bueno, pues lo que se pretende, o al menos lo que la Fundación pretende, es que haya deportividad, que los niños disfruten. Sí, siempre hay competición y es un poco lo que ellos quieren, ¿no? Pero para nosotros lo más importante es que aprendan a respetarse, a convivir y que, bueno, pues que se diviertan muchísimo. ...400 pequeños futbolistas acompañados de sus respectivas familias, que son la mejor afición posible, ocuparon no solo las instalaciones deportivas de Alcázar de San Juan durante la jornada de este sábado, sino que además hicieron de la ciudad su campamento base durante toda la jornada, pues aquí ellos, los pequeños futbolistas y sus familias, comieron y disfrutaron de la hospitalidad alcazareña. Por eso, el Ayuntamiento de Alcázar siempre apoya este tipo de actividades deportivas propuestas por la Federación, no solo por el importante valor deportivo que supone, sino también por todo lo que hay alrededor de un acto así. La novena edición y la novena edición en la Casa de San Juan.
creo que somos sede oficial de este torneo de fútbol 8 Alevín, y es agradecérselo a la Fundación, a Lourdes en este caso como coordinadora de este torneo, a la Fundación de Fútbol de Castilla-La Mancha y a la Federación de Castilla-La Mancha de Fútbol, que confíen en Alcázar de San Juan para realizar este torneo Alevín de fútbol 8, que es referencia en la región, porque yo es el único que organiza la Federación de Fútbol en sus categorías Alevín. Es importante desarrollarlo en Alcázar de San Juan, que yo creo que tenemos muy buenas instalaciones, la posibilidad de tener 4 campos de fútbol 7, en este caso fútbol 8, con más de 11 vestuarios. Entonces, para albergar estos 28 equipos es importante tener este tipo de instalaciones. Y luego también el cariz que se le da a este torneo, un torneo que es competitivo, pero realmente lo importante y el valor que se le da y le da desde la Fundación no es la competitividad, no importa quién lo gane, al final siempre tiene que haber un ganador, pero sobre todo es el convivir chavales de la misma edad, de todas las provincias de Castilla-La Mancha, de diferentes equipos, que durante la liga se van a estar viendo. Este torneo se disputa en octubre, y es bueno que se vayan conociendo, que vayan creando compañerismo, que se vayan respetando, que se vayan conociendo, porque al final pues las selecciones de Castilla-La Mancha a altos niveles luego ya coincidirán seguro más de uno, y también pues es un trabajo de la base, que yo creo que las escuelas deportivas en este tipo de torneos dan lo mejor de sí. Nosotros desde Alcázar de San Juan estamos muy contentos, tenemos 4 equipos, han hecho un papel muy bueno, excelente, sobre todo con respeto, respetando al rival, respetando el resultado, importante también el respeto que se le da a los árbitros, y yo creo que eso lo tienen que aprender este tipo de torneos, y que, bueno, que salga contenta la gente también es necesario. A nosotros nos viene muy bien como ciudad darnos a conocer, aunque es ya la 9ª edición, pero cada vez los padres son diferentes, vienen muchos padres, vienen muchos familiares, estamos hablando de 28 equipos, cerca de 400 niños, lo que ha tenido toda la mañana y este trocito de tarde hasta que se dispute la final. Alcázar llena de gente, han ido a comer a restaurantes de Alcázar, a tomar café, a echar gasolina, y eso a nosotros pues es importante que nos conozcan, que sepan dónde está y cómo es Alcázar de San Juan, y bueno, eso es necesario también. Fueron muchos los equipos participantes en esta edición del torneo de fútbol 8 Alevín que se celebraba en Alcázar de San Juan. Por ejemplo, estuvo la Escuela de Fútbol de Salesianos Guadalajara, el Carmen de Daimiel, la Escuela de Miguel Turra, la de Mota del Cuervo, Cristo de la Vega de Socuéllamos, el Ayuntamiento de Valdepeñas, la Escuela de Motilla, Alcázar de San Juan, con varios equipos, la Escuela Calvo Sotelo de Puerto Llano, Frutas Doña Ramoncita de La Solana, Quintanar del Rey, equipos del Olímpico Villarrobledo, de la Escuela de Ciudad Real, de Sonseca, de Tomilloso, de Villarrubia, de Cuenca, con varios equipos del Conquense, de La Roda, también con varios equipos, de Fut Cuenca, de Lodelot Toletum y de Campo de Cristana, así como de Azuqueca de Henares.
cada campo de fútbol se podían jugar dos partidos simultáneamente, ya que se jugaba en las dimensiones del campo de fútbol 7, es decir, transversalmente al campo principal, donde los pequeños se medían entre equipos según horarios, hasta llegar a la fase final. Pues participan, ahora mismo de memoria no te puedo decir todos los equipos que participan, es una convocatoria a nivel regional, entonces bueno, pues participan de toda la región. Lógicamente hay más equipos que por cercanía, próximas a Alcázar, participan más de pueblecitos de aquí alrededor, pero bueno, también tenemos a Guadalajara, que es el que más largo tiene el viaje y bueno, Cuenca, que vienen también cuatro equipos, Azuque Cadenares, y luego pues bueno, pues está La Solana, Campo de Criptana, Socuéllamos, bueno, Alcázar participa siempre con cuatro equipos y por ello fuera participarían con más, pero ya te digo que es muy difícil porque más de 28 equipos sería una competición excesivamente larga, para los niños también. Después de toda la mañana, jugando distintos partidos clasificatorios, llegaban las fases finales. Los finalistas fueron la Escuela de Ciudad Real, que se enfrentó a lo del Ottoletti. La Escuela de Sonseca, que se enfrentaba al Salesianos, Miguel Turra con el Cristo de la Vega y Tomelloso con el Mota del Cuervo. Los resultados en estos partidos resultaron de la siguiente manera. Ciudad Real ganaba por 2-0 en los penaltis. Los Salesianos ganaban a Sonseca por 0-1. Miguel Turra ganaba también en los penaltis al Cristo de la Vega después de haber empatado a 1 en el partido. Y Tomelloso ganaba a Mota del Cuervo por 3-1. Luego llegaron las semifinales. Aquí estaba toda la emoción y los pequeños futbolistas sabían que se lo jugaban todo para llegar a esa ansiada final de este popular torneo de fútbol 8. La primera de las semifinales se enfrentó al Ciudad Real con el Salesianos. El resultado final fue para los Salesianos, que ganaban por 1-2. En la otra semifinal se enfrentaban la Escuela de Miguel Turra y la de Tomelloso.
Nuevamente, llegábamos a los penaltis en esta semifinal, porque el resultado final del partido fue de 1-1. Los penaltis dieron como finalista a la escuela de Miguel Turra por 2-1. Que muy contenta, yo espero pues eso, que haya sido el día que nosotros queremos que sea, que es un día pues lleno de intensidad para los niños. Son partidos de 15 minutos, pero juegan muchos y bueno, pues yo creo que a ellos les encanta jugar, por lo tanto habrán disfrutado, o así creo yo que habrá sido. Lo importante, como siempre decimos, es que los pequeños se lo pasen bien. Que el deporte sea solo una excusa para hacer nuevos amigos y viajar a ciudades diferentes, para mantener lazos de unión y aprender, sobre todo, valores. Porque lo importante para estas escuelas deportivas no es los resultados en sí, sino el formar personas, último fin que debe perseguir cualquier formador de deportistas, que al fin y al cabo son eso, personas. Por eso, la Fundación de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha organiza este tipo de torneos. Torneos en los que lo importante es convivir. La convivencia no solo de los jugadores, de estos pequeños alevines, sino también de las familias, que comparten grada y mucho más durante jornadas como esta, que tuvo lugar en Alcázar de San Juan el pasado 19 de octubre. La novena edición del torneo de fútbol alevín 8 contra 8, en un marco inmejorable como son las instalaciones deportivas municipales de nuestra ciudad, Alcázar de San Juan.
Y para terminar la jornada de este noveno torneo de fútbol alevín, llegaba el gran momento, el de la final, el que enfrentaba a los dos equipos que habían conseguido llegar hasta este momento con toda la ilusión para conseguir un nuevo trofeo con el que llenar las vitrinas de la escuela a la que representaban. Por un lado estaba la escuela de fútbol del Club Deportivo Salesianos de Guadalajara y por otro lado la escuela de fútbol base de Miguel Turra. El partido dejó muy buenos momentos de diversión y de fútbol, del que no se querían perder ni un solo detalle, tanto los demás niños de otros equipos como los padres que atentos desde la grada veían cómo sus pequeños se jugaban la final de este importante trofeo. Y aunque los dos equipos jugaron muy bien y consiguieron hacer un gran partido en ambos bandos, lo cierto es que el partido acababa con un empate a uno, un gol para cada equipo que no decidía quién era el ganador de esta gran final. Así que hubo que llegar a los penaltis, una auténtica lotería para decidir quién sería el ganador de esta novena edición del torneo. Así que, finalmente, la final se fue para el lado del Club Deportivo Salesianos de Guadalajara, que con tres penaltis marcados frente a los dos de Miguel Turra, lograban proclamarse campeones. Al finalizar la jornada tuvo lugar la correspondiente entrega de premios de los equipos campeones y mejor jugador del torneo, entregados por las autoridades presentes, que eran el presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, Antonio Escribano Ramos, el vicepresidente, Francisco Moreno, el director deportivo, Antonio Cazalilla, y en representación del Ayuntamiento de Alcázar, el concejal de Deportes, Javier Ortega, y el concejal de Medio Ambiente, Antonio Rubén Cano. Así, el premio al mejor jugador del torneo fue para David Moreno Cabezas, de la Escuela de Fútbol de Ciudad Real. El cuarto clasificado en este torneo fue la Escuela de Fútbol de Ciudad Real. El tercer clasificado fue Tomelloso. Tal y como arrojó de resultado la final, el segundo fue Miguel Turra, a quienes sus rivales en la final quisieron hacerles un pasillo por el gran partido que habían hecho también. Pasillo que los subcampeones quisieron repetir con su rival en esa misma final, el Salesianos de Guadalajara,
quienes se proclamaron en este torneo alevín de fútbol 8 como los grandes campeones de esta novena edición. Y así concluía una gran jornada de fútbol alevín en Alcázar de San Juan.